Mi alma bonita, yo soy Miguel, arcángel de la protección y la justicia, portador de la espada divina y guardián de sus caminos. Hoy les hablo de un símbolo de gran poder, la cruz orlada, que no solo representa la fe y la unión con lo sagrado, sino que también actúa como un poderoso canal de energía celestial que transforma, protege y eleva la vibración de quienes la invocan. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, la cruz orlada tiene un gran poder místico y lo han mantenido oculto por mucho tiempo. Tiene el gran poder de transmutar las energías negativas. La cruz orlada, rodeada de un círculo de luz, es un símbolo que conecta el cielo con la tierra y el alma humana con lo divino. No es una simple representación, sino una puerta abierta a las energías de lo alto, un canal que permite que la fuerza del Creador fluya hacia ustedes, limpiando las sombras y transmutando cualquier energía discordante en pureza y armonía. Este símbolo ha sido utilizado durante siglos, otorgando protección, paz y una fuerza espiritual renovada a todos aquellos que buscan la verdad. Querido mío, imagina esta cruz rodeada de un resplandor dorado. Este círculo luminoso simboliza la eternidad, la perfección del amor divino que abraza todo lo que toca. Cuando te conectas con la cruz orlada, te conectas con una frecuencia de alta vibración que transforma las energías bajas y las elevadas, liberando sus campos energéticos de cualquier peso que puedan estar cargando en sus corazones y mentes. La cruz orlada es el escudo que les ofrezco, un escudo de luz que no solo bloquea las energías negativas, sino que también tiene el poder de disolverlas, transmutándolas en energía pura y benéfica. Hijo mío, la cruz orlada es una protección poderosa para la humanidad. Como portador de esta cruz, les digo que su poder también reside en ustedes. Cada uno de ustedes lleva una chispa de la divinidad dentro de sí, una luz interna que puede ser encendida y expandida. Cuando utilizan la cruz orlada, están activando este poder espiritual en ustedes, permitiendo que sus corazones y almas resplandezcan con la fuerza del amor universal. En momentos de duda o tristeza, coloca esta cruz en tu mente y visualiza cómo la luz dorada de su halo inunda tu ser. Cada rincón de tus pensamientos, emociones y cuerpos físicos se impregna de esta energía, limpiando y armonizando todo a su paso. Mi hermoso ser de luz, esta cruz tiene el poder de transmutar las energías negativas, es una ayuda extra que la divinidad te ha dado para que puedas avanzar más ligero por el camino de la vida. La cruz orlada tiene un propósito fundamental en estos tiempos de cambios y transformaciones. En momentos de oscuridad, cuando la negatividad y la confusión parecen rodearte, este símbolo sagrado actúa como una poderosa herramienta de transmutación. Su luz no solo protege, sino que también disuelve las vibraciones densas, transmutándolas en paz, amor y claridad, activando un gran escudo de luz para ti. Cuando sientas que la negatividad te rodea, sostén esta cruz en tu mente o en tus manos y verás cómo la oscuridad comienza a desvanecerse, dejando espacio para la luz. Recibe un consejo divino, un consejo que trae mi poderoso rayo azul, dice así: Hijo mío, conecta con la cruz orlada. Para aprovechar su poder al máximo, hagan de la cruz orlada parte de su vida diaria. Visualícenla al comenzar y al finalizar el día, sosteniéndola en sus corazones como un recordatorio de su conexión con lo divino. En los momentos de duda o preocupación, solo imaginen esta cruz de luz dorada, envuelta en una energía cálida y pacífica, y permita que su brillo los envuelva,
protegiéndolos y renovando su espíritu. Este sencillo acto de visualización será suficiente para activar su poder y sentir la paz de su protección. Las energías angelicales te trae un poderoso decreto, un decreto para activar la cruz orlada. Repítelo 3 veces seguidas, dice así. Yo, en nombre de la luz y el amor divino, invoco el poder de la cruz orlada. Que su luz envuelva mi ser y disuelva toda sombra, llenándome de paz, fuerza y claridad. Arcángel Miguel, en tu nombre y en nombre de la divinidad, activa la cruz orlada como mi escudo de protección y transmutación, que así sea y así será. Gracias, gracias, gracias. Yo, en nombre de la luz y el amor divino, invoco el poder de la cruz orlada. Que su luz envuelva mi ser y disuelva toda sombra, llenándome de paz, fuerza y claridad. Arcángel Miguel, en tu nombre y en nombre de la divinidad, activa la cruz orlada como mi escudo de protección y transmutación, que así sea y así será. Gracias, gracias, gracias. Yo, en nombre de la luz y el amor divino, invoco el poder de la cruz orlada. Que su luz envuelva mi ser y disuelva toda sombra, llenándome de paz, fuerza y claridad. Arcángel Miguel, en tu nombre y en nombre de la divinidad, activa la cruz orlada como mi escudo de protección y transmutación, que así sea y así será. Gracias, gracias, gracias. Digan este decreto cada mañana y verán cómo la energía de la cruz orlada comienza a actuar en su vida, protegiéndolos y guiándolos en cada paso que den. El poderoso Arcángel Miguel te trae un ritual de protección con la cruz orlada. Este ritual les ayudará a activar la energía de la cruz orlada y conectarse profundamente con su poder. Hijo mío, busca un espacio donde puedas estar en paz y en silencio. Si tienes una cruz orlada física, colócala en un altar o en un lugar especial. Si no la tienes, simplemente visualízala en tu mente, rodeada de un halo de luz dorada. Enciende una vela azul o blanca. La luz de la vela simboliza la presencia de la divinidad. Mientras la enciendes, pide a tu ser interior que esté receptivo a las energías elevadas. Cierra los ojos y respira profundamente. Visualiza una cruz dorada rodeada por un halo de luz brillante. Esta luz comienza a expandirse, envolviendo tu cuerpo, tu mente y tu espíritu en una burbuja de protección y paz. Con el corazón abierto y la mente en paz, recita el decreto de activación de la cruz orlada. Permite que las palabras resuenen en cada célula. Permanece en silencio, sintiendo la energía de la cruz orlada fluyendo en tu interior. Imagina cómo esta luz disuelve toda negatividad, toda tristeza, toda duda. Siente cómo te llenas de paz y claridad. Agradece a la divinidad, a la cruz orlada y a mí, Miguel, por la protección y la guía. Siente en tu corazón la gratitud por la luz y el amor que te rodea. Este ritual no solo te dará paz y protección, sino que también te permitirá conectarte profundamente con el poder de la cruz orlada y sus energías transmutadoras. Mi alma bonita, en estos tiempos de desafíos y cambios rápidos, el poder de la cruz orlada es más necesario que nunca. Este símbolo es un escudo que te permite afrontar cualquier adversidad con valentía y serenidad, sabiendo que estás protegido por una luz superior. La cruz orlada, al ser un canal de energía divina, no solo protege a nivel físico, sino también a nivel emocional y espiritual, ayudándote a mantener el equilibrio y la paz interna, incluso en medio del caos. Cuando sientas que la incertidumbre o el miedo intentan invadir tu mente, recurre a la cruz orlada y a mi presencia.
Juntos, seremos una fortaleza que ninguna oscuridad podrá atravesar. Yo soy Miguel y estoy a tu lado, protegiéndote y guiándote hacia la luz en cada momento de tu vida. Si has llegado hasta el final de este mensaje divino es porque tu alma necesitaba escucharlo. Compártelo en tus redes sociales y activa la campanita para que recibas puntualmente todas las notificaciones y publicaciones que llegan de Alma Vieja 369. Deja un hermoso comentario cargado de lindas y buenas vibras. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo de luz donde quiera que estés. Te quiero mucho.